Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México para dar comienzo a este foro que hemos organizado con motivo de los grandes temas de la Constitución de 1917. Como ustedes saben, los tres grandes temas que le han dado a nuestra Constitución el toque peculiar de incorporar derechos sociales a nivel de un texto constitucional es lo que le hizo, es lo que le permitió que nuestro texto constitucional sea considerado el primero en el mundo en incorporar derechos sociales. Es la primera constitución en todo el mundo en tener los derechos de los sectores populares, campesinos, agrarios, de los sectores más desprotegidos en el texto de una constitución. Posteriormente viene la constitución de Weimar, de la República Alemana de Weimar, en 1919, o la rusa, o la china, pero la nuestra tiene ese distintivo y de hecho por eso es que actualmente se encuentra una solicitud que se hizo desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la UNESCO pueda considerar a nuestra Constitución como parte de la memoria del mundo, dando el valor histórico que tiene nuestra Constitución y por ser la primera en el mundo en incorporar derechos sociales. En esta ocasión nos encontramos en un día que es muy importante para la historia constitucional de nuestro país. Hoy es 30 de noviembre del año 2016. El 30 de noviembre del año 1916, de hace 100 años, se llevó a cabo la instalación del Congreso Constituyente en el entonces Teatro Iturbide, hoy Teatro de la República. Hoy se conmemora el centenario de su instalación, que de hecho, sea de paso, es importante hacerles el siguiente comentario. Hace un par de horas, en el Teatro de la República, el Senado de la República llevó a cabo el contrato, suscribió el contrato de promesa de compraventa para que el Teatro de la República pase a formar parte del patrimonio de la nación a través del Senado de la República, dado que el Teatro de la República, antes Teatro Iturbide, siempre había sido propiedad privada. Entonces, en el marco de esta conmemoración, hace un par de horas en la ciudad de Querétaro ya se llevó a cabo esta celebración de este contrato para darle todavía un realce a la conmemoración del centenario de la Constitución. Bien, como parte entonces de estas actividades conmemorativas a través de este instituto, vamos a dar inicio al foro sobre la educación, reforma agraria y derecho laboral en la Constitución de 1917. Para ello nos acompañan los distinguidos especialistas, el doctor Jorge Gómez de Silva Cano, quien nos va a hablar sobre el tema agrario en el artículo 27 de la Constitución, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, por lo que hace al derecho laboral en el artículo 123, y el maestro Daniel Ibarra, quien viene en representación del doctor Armando Soto Flores, quien por cuestiones académicas se le complicó poder estar aquí con nosotros, pero viene también un representante, también es profesor de la Facultad de Derecho, y de hecho con él es con quien vamos a iniciar este foro. Y vamos a iniciar este foro de acuerdo al orden de los temas en nuestra Constitución. Para esto, el maestro Daniel Ibarra Ponce, de quien me permite leer una semblanza curricular, es licenciado y maestro en Derecho por la UNAM, especialista en Derecho Empresarial por la misma Casa de Estudios y licenciado en Administración por el Ceneval. Se ha desempeñado como funcionario en la Administración Pública y ha tenido también responsabilidades en la iniciativa privada, entre las que destacan Jefe de Análisis de Estrategias en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, Coordinador Delegacional en Álvaro Obregón, Subcoordinador de Juicios Federales Contenciosos Administrativos en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Gerente de Negocios del Corporativo Fiscalista Rodríguez y Aguirre y Abogado Fiscalista en el Corporativo Consultoría Empresarial Metropolitana. Es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Además es profesor de técnicas de oratoria en el Centro de Estudios Navales de la Universidad Naval en la Secretaría de Marina, es autor y coautor de varios libros y artículos en revistas especializadas
y ha sido acreedor al Premio Iberoamericano de la Excelencia Educativa y a diversos premios por haber obtenido los primeros lugares en concursos internacionales y nacionales de debate jurídico, oratoria, ensayo y poesía. Le cedo el uso de la palabra al maestro Daniel Ibarra Ponce para que nos hable sobre el tema educativo en el artículo 3 de nuestra Constitución. Muchas gracias. Maestro Francisco Burgoa, agradezco mucho su amable presentación. A nombre del doctor Armando Soto Flores, jefe, gracias, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien por diversas actividades y compromisos académicos no le ha sido posible estar en esta ocasión, pero por el conducto del que tiene la voz, me ha pedido compartirles una serie de reflexiones en torno a un tema que se ha denominado el artículo 3 constitucional, un debate por el contrato, por el control de las conciencias. Y este tema ya de por sí nos indica un aspecto fundamental que ha tenido impacto en la educación en nuestro país. Pues, yéndonos a los primeros elementos constitucionales y no constitucionales, podremos advertir que el tema de la educación se encontraba ya previsto desde el punto de vista religioso, encomendado a la religión católica, desde los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, que recoge también la Constitución de 1824, y lo veremos también en sucesivas reformas, y es la Constitución de 1824 la que tiene un marcado sentido federal. Y habrá que decir que quizá pocas materias han dado tantos elementos de discusión como la educativa. Tal vez será porque se le ha considerado como excelente medio de transmitir y controlar la ideología en un país determinado. México ha sido teatro de grandes luchas militares e ideológicas y el campo de batalla de las segundas en múltiples ocasiones también lo fue el sistema educativo. En principio de cuentas, debemos recordar que nuestra primera Constitución de 1824, en el marco del sistema federal que se instituyó, reservó a los estados de la Federación la materia educativa. Sin olvidar que se dotó al Congreso de la facultad para legislar en esta materia en términos estatales, garantizándose desde el primer momento un federalismo educativo. En el sistema político mexicano, por vía de su constitución, se consagró en 1824 el principio de la obligatoriedad de la religión católica. Habrá que decir que en el marco de las reformas educativas que Juárez llevó a cabo en 1861 y 1867, significó un antecedente claro de la posición liberal durante el constituyente de 1856 y 1857. Para 1857, el control educativo por parte de la Iglesia sufre un terrible revés, toda vez que se inicia en nuestro país la vigencia del principio de la libertad de cultos. Si pensáramos por un momento en el apartado de la enseñanza libre pero laica, habrá que decir que el primero de los artículos que polarizó al Congreso Constituyente de 1916 y 1917 fue el 3 constitucional, toda vez que el proyecto enviado por el presidente Carranza se inclinaba por reproducir el artículo 3 de la Constitución de 1857, de esencia clásica, en tanto que la Comisión de Constitución encabezada por el general Francisco J. Mújica se inclinó por las tesis positivistas. En la sesión del 13 de diciembre de 1916 se polarizaron los ánimos al grado que las alusiones personales
hicieron su presencia. Hay una escena interesante, a manera de ejemplo, en donde, para responder al diputado Mujica, marcadamente positivista, el diputado Manuel Rojas contestó: mi distinguido amigo e ilustre general Mujica, que acaba de darnos su sincera, aunque vulgar, opinión. Se hace necesario reconocer que, al margen del debate educativo, o si se prefiere, en forma paralela, estaba presente la lucha política entre Obregón y Carranza, a cuyo entorno se aglutinaron los positivistas y liberales respectivamente. El debate fue largo y profundo, y de esta suerte se hicieron presentes aspectos pedagógicos, jurídicos y políticos, en cuyos argumentos constantemente aparecieron alusiones históricas y del derecho comparado, aunque finalmente se impusieron los positivistas de Obregón con una votación de 99 votos por 58 de los liberales clásicos de Carranza, quien asistió a la sesión del 13 de diciembre de 1916, siendo testigo de cómo se alteraba su proyecto y, por ende, con ello sufría una dolorosa derrota política en una de las áreas que más le importaban. El texto original señalaba: la enseñanza es libre, para luego mencionar, pero será laica. Una adecuada interpretación nos indicaría que si la educación es libre, no puede ser laica. Es decir, el positivismo y el liberalismo son doctrinas filosóficas que se excluían recíprocamente. Sin embargo, no faltará quienes nos indique que en la libertad de educación de 1917 se da un principio general y que la laicidad de la educación básica en las escuelas primarias, oficiales y particulares no es sino la excepción a dicho principio. Nosotros creemos que cuando la excepción abarca a la mayor parte del sistema, más que una excepción, es una regla nueva o una contradicción que deja abiertos campos de batalla para nuevas confrontaciones ideológicas, cuyas principales premisas de batalla son el derecho de los padres para educar a los hijos en todos los ámbitos humanos, el principio liberal, el derecho de los hijos a ser educados con objetividad, un principio positivista. En la reforma de 1934 podríamos pensarlo en los términos de hacia una educación socialista. Son claramente perceptibles en nuestra historia los denodados esfuerzos e intentos por transformar la realidad nacional por la vía de la materia educativa. La reforma de 1934 es una clara muestra de lo expresado. El 26 de septiembre de 1934, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario presentó una iniciativa de reformas al artículo 3 constitucional, en la que destaca la siguiente idea: deberá basarse en las orientaciones y postulados de la doctrina socialista que la Revolución Mexicana sustenta. De esta forma, el gobierno en turno redefinía la Revolución Mexicana y calificaba ahora de socialista, y por ende, al cambiar de denominador común las instituciones, se pretendía hacerlo con el principal sistema ideológico, la educación. La iniciativa estudiada presentó como exposición de motivos el análisis histórico de las principales etapas por las que se había transitado en la educación mexicana: educación religiosa, liberal, laica, y en esta época se pensó como un paso más adelante en la educación socialista. Con fundamento en el plan sexenal, se consideró necesario edificar un sistema educativo técnico paralelo al universitario, a fin de lograr un desarrollo tecnológico que permitiera a México el aprovechamiento integral de sus recursos naturales y así alcanzar el modelo económico independiente y competitivo. Los razonamientos de los hombres de 1934 no dejan duda.
vinculaban desarrollo educativo con desarrollo económico como si fueran dos figuras congénitas. Razón suficiente para elevar al máximo nivel de interés las cuestiones educativas, pues lo mismo que en 1917 se pensaba en que la transformación educativa implicaría necesariamente una transformación económica. Sobre estas bases se propuso la reforma educativa de 1934, misma que llevó a la Constitución mexicana a un modelo de educación socialista. Sin embargo, es menester señalar que si bien es cierto, la parte más llamativa de la reforma de 1934 es la relativa al socialismo educativo, el resto de la reforma presenta ángulos de interés jurídico que a continuación mencionaremos. La concurrencia educativa, que se perfila en 1934, se instituye a partir del principio que ya hemos mencionado en los siguientes términos: corresponde a la Federación, a los estados y a los municipios la función de impartir con carácter de servicio público la educación en todos sus tipos y grados, tal y como lo proponía la iniciativa del Partido Nacional Revolucionario, que finalmente fue modificada para quedar como se publicó el 13 de diciembre de 1934 en los siguientes términos. Solo el Estado, Federación, Estados, Municipios impartirá educación primaria, secundaria y normal. Podrán concederse autorización a los particulares que deseen impartir educación en cualquiera de los tres grados anteriores, de acuerdo, en todo caso, con las normas que se indicaban. La concurrencia educativa, desde una perspectiva práctica, vino a significar un movimiento que centralizó las partidas presupuestales a favor de la Federación y en detrimento, por supuesto, de las entidades federativas, dándose de esta manera, en 1934, el inicio de la centralización educativa, en virtud de que los recursos municipales para la materia, lo mismo que los estatales, paulatinamente fueron decreciendo en la misma medida en que los federales se acrecentaban. Desde el punto de vista jurídico, en la concurrencia educativa se redujo el área del régimen interno de los estados y se dio facultades a la Federación que jamás había tenido desde 1824, orientándola a un modelo centralista educativo. La aparente falta de modelos educativos en el siglo XIX no debe sorprender a nadie, y no es porque no existieran, sino porque se buscaba en el ámbito federal cuando se encuentran en la esfera de la soberanía de los estados. Formalmente, siempre se negó tal centralización, aunque en la práctica, sabemos, simplemente ocurría. La reforma de diciembre de 1934 es marcadamente centralista, pues si bien faculta exclusivamente al Estado, Federación, Estados y Municipios para la formación de planes, programas y métodos de enseñanza, al método de las diversas leyes reglamentarias, esta facultad ha sido asumida por la Federación, con lo cual el último párrafo del artículo 3 de 1934, relativo a que el Congreso de la Unión tuviera facultad para expedir leyes reglamentarias tendientes a unificar y coordinar la educación en toda la República, debe entenderse como el fin del verdadero federalismo educativo, que cayó ante la necesidad de implementar un modelo central aplicable en toda la República. La respuesta para entender por qué se justificó la centralización de la materia educativa la encontramos en la justificación para imponer el modelo socialista en México. Es decir, si no se centralizaba como facultad de la Federación el poder de realizar planes y programas de estudio, el camino se hubiera dado en términos de una forma paulatina
de estado por estado con los programas consiguientes. Hemos dicho que se consideraba la etapa socialista como la evolución natural del régimen liberal por el que se había evolucionado por parte de México. Por esta reforma se pasa de la laicidad educativa a la socialización de la educación. Los propósitos que se persiguieron al hacer socialista la educación en 1934 los encontramos claramente consignados en la exposición de motivos de la iniciativa para reformar el artículo tercero constitucional presentada por el Partido Nacional Revolucionario, donde claramente se indicó. Por ello, el proyecto o iniciativa propone que la educación que se imparta por parte del Estado será socialista, excluirá toda enseñanza religiosa y proporcionará una cultura basada en la verdad científica que conforme el concepto de solidaridad necesario para la socialización progresiva de los medios de producción económica. Como se ve, la declaración de la iniciativa es categórica. Se formaría una nueva concepción educativa para que progresivamente se transformaran los medios de producción económica, es decir, se transitaría del sistema liberal al socialista por vía de la educación. El pensamiento de los legisladores y los militantes del Partido Nacional Revolucionario no debe asombrarnos, no es sino la continuación del pensamiento mexicano que tiene sus antecedentes en los tiempos de don Guadalupe Victoria, nuestro primer presidente. En la crisis educativa, además de las razones que se han expuesto, la necesidad de reformar el artículo tercero constitucional se enfundó en la existencia de una terrible crisis nacional que afectaba directamente al sistema educativo nacional, según infieren diversos datos. Pensando por algún momento ahora en el apartado a la reforma de 1946, podríamos pensarlo como educación armónica y democrática. La educación socialista se dio en México como resultado de la coyuntura que existió entre el término de la Primera Guerra Mundial y el término de la Segunda, a cuyo fin se dividió geopolíticamente el mundo entre las potencias vencedoras, razón para comprender la imposibilidad de un sistema socialista en un país bajo el influjo de los vencedores capitalistas. La educación socialista se hizo imposible en un mundo capitalista por razones tanto internas como externas, de suerte que el 14 de diciembre de 1945, siendo presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos el general Manuel Ávila Camacho, envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar el artículo tercero de la Constitución, misma que fue aprobada sin ninguna modificación y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1946. Y en ello encontramos varios principios. La educación armónica, entendiéndose como la finalidad educativa para desarrollar las facultades del ser humano y que durante el debate se señalaron como las físicas, las intelectuales y las morales. En cuanto al desarrollo armónico, el debate que se dio entre los diputados obreros y el resto de la Cámara durante la sesión de 26 de diciembre de 1945 se redujo a que los diputados del sector obrero consideraban que para alcanzar la educación integral o el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, la educación debería atender a cuestiones físicas, intelectuales y morales, tesis que finalmente prevaleció y que en los programas educativos ha brillado por su ausencia, pues en los programas académicos de educación básica se da un máximo de 2 horas para las clases de educación física y
muy poco, si no es que escasamente o ninguna, para la educación moral. La fracción primera del artículo tercero en 1946 es un ejemplo de cómo el positivismo educativo fue ganando terreno una vez que el socialismo educativo desapareció, pues garantiza una educación laica basada en el progreso científico. La educación democrática está contemplada, por supuesto, también el inciso A de la fracción primera, adicionado al artículo tercero en 1946, da la definición de democracia a nivel constitucional, apartándose de las teorías clásicas al respecto y añadiendo las consideraciones político-jurídicas tradicionales en cuanto a la definición de la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La educación particular es considerada en la fracción segunda de la reforma al artículo tercero de 1946, cuando se presenta una ligera variable en relación a su antecedente de 1934, pues se declara que cualquier particular puede impartir educación en todos sus tipos o grados, aunque continúa con la limitación para la educación primaria, secundaria, normal y la destinada a los obreros y campesinos, en donde se requerirá autorización del poder público, quien podrá otorgarla o negarla sin que proceda el amparo, tal y como se comentó o debiera contemplarse en la reforma de 1934 y se ratifica en la fracción quinta. En cuanto al clero y la educación, como resultado de una serie de luchas por el control educativo y de cuyas huellas podemos hallar vestigios desde las pugnas del sistema educativo libradas por don Valentín Gómez Farías en 1834 y agudizadas durante la Guerra de Reforma, la fracción cuarta del artículo tercero en 1946 excluyó a las corporaciones religiosas de la educación básica, normal y la destinada a los obreros y campesinos en congruencia con las concepciones positivistas predominantes y en concordancia con los proyectos revolucionarios. La obligatoriedad y gratuidad educativas también se prevé en la fracción sexta del artículo tercero, que recogió en 1946 un principio vigente desde la segunda mitad del siglo XIX, la gratuidad educativa. Razón para no encontrar ninguna novedad en ese aspecto. Lo que sí resultó un viraje en los conceptos tradicionales fue el hecho que en 1946 se amplió la gratuidad de la educación a toda la que fuera impartida por el Estado. Con ello se pretendió formar un mayor número de profesionistas, técnicos, hombres calificados para el trabajo y la convivencia social en un país con constantes crisis recurrentes a lo largo de su historia y que ha existido la creencia de que la educación será clave para salir avante. De esta forma, se consideró que la gratuidad en la educación pública en todos los niveles del sistema educativo habría de permitir un mayor acceso de personas sin recursos a todos los niveles educativos. La reforma de 1980 postula la autonomía universitaria. El 9 de junio de 1980 se publicó en el Diario Oficial de la Federación que se adicionaba la fracción octava y la anterior pasaba a ser la novena. Mediante estas reformas se elevó a garantía constitucional el principio de autonomía universitaria, al tiempo que se determinó que las relaciones laborales del personal académico y administrativo de las universidades serían reguladas por el apartado A del artículo 123. Las razones fundamentales por las cuales el constituyente permanente elevó a nivel constitucional la autonomía universitaria las encontramos fundamentalmente en los diarios de debates
tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Entre las argumentaciones más importantes podemos citar: se otorgó la autonomía a las universidades públicas para garantizar a los universitarios plena libertad en la enseñanza, en la investigación y en la difusión de la cultura. Asimismo, para que apliquen sus recursos económicos para el fortalecimiento de las propias universidades y, por supuesto, la plena libertad para administrarse y dictar sus propios ordenamientos jurídicos. El objetivo es que la educación superior promueva y contribuya al desarrollo democrático del país. La reforma de 1992 nos vincula al liberalismo educativo. El 28 de enero de 1992 se deroga la fracción cuarta del artículo tercero, se reforma la fracción primera, que a su vez se divide en una y dos, razón que obliga a recorrer la fracción 2 y 3 para pasar a ser 3 y 4 respectivamente. También se reforma la última. Se ha dicho así que es un liberalismo educativo, toda vez que con ella se derogó, con la reforma se derogó la fracción cuarta de 1946, la participación del clero en la educación básica, normal y de campesinos u obreros. Con ello se abandonan las tesis positivistas en la materia y se regresan a los conceptos liberales clásicos a fin de intentar coincidir con lo educativo y con lo económico. La reforma de 1993, la centralización de los planes y programas de estudio. Una de las reformas más importantes, constitucionalmente hablando, el artículo tercero, fue la que se llevó a cabo con las reformas y adiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo de 1993. La reforma de 1993 debe estudiarse como complementaria de la de 1992. El 5 de marzo de 1993 se publicaron dichas reformas y habrá que decir que en la reforma del 93 se presentan aspectos en relación a las cuestiones, la importancia relativa que tiene la Federación por conducto del Poder Ejecutivo de determinar los planes y programas de estudio para las escuelas primarias, secundarias y normales en toda la República, y simplemente considera la opinión de las entidades federativas, cuestión que podemos analizar en diversos ámbitos. El federalismo. Si partimos de la idea que tuvimos una república federal en la que el sistema educativo desde 1824 era federalista, salvo breves excepciones, es manifiesto que la máxima garantía para continuar con ese federalismo era que los planes de estudio atendieran las realidades concretas de los educandos, a fin de que aprovecharan la educación íntegramente para el desarrollo de sus características particulares y las de su entorno geográfico y social. Verbigracia, es absurdo enseñar a un niño de la selva a vivir con costumbres del desierto y viceversa, o si se prefiere comparar el altiplano con la costa. De suerte que en 1993 se da un viraje de extrema gravedad a la concepción federalista que vivió México en 1824 y 1992 para crear un sistema planificado centralmente, que reduce el federalismo a una simple descentralización administrativa. También se presenta una lucha ideológica. Si se liberan los requisitos para impartir la educación de 1992 y se centralizan los planes y programas en 1993, de hecho se está anulando el liberalismo y se cae en una centralización de facultades educativas en el Ejecutivo Federal, que de esta forma se arroga una facultad con extraordinarias dimensiones,
el control ideológico de la educación, control por el que durante tanto tiempo lucharon la Iglesia y el Estado, los liberales y los conservadores, la Federación y las entidades federativas. Hay sin duda elementos mayores en los que podemos profundizar. Sin embargo, debido al tiempo que nos ha sido asignado y en respeto a los demás ponentes que vamos a escuchar, me gustaría dejar en este momento, hasta este punto, la ponencia y en su oportunidad poder abundar más sobre algunos aspectos. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Daniel Ibarra Ponce, que de hecho, como estamos conmemorando también este centenario de la instalación del Congreso Constituyente, ustedes en la parte de atrás van a ver esta fotografía que mañana cumple 100 años. Esta fotografía es en el momento en que se lleva a cabo la instalación, bueno, ya los trabajos formales, el inicio de los trabajos formales del Congreso Constituyente hace 100 años. Es el momento en el que el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, da lectura a su proyecto de exposición de motivos de la Constitución de 1857. Entonces, ya estamos nos acercándonos a la fecha más importante que tenemos en los últimos años, como va a ser la conmemoración del centenario de la Constitución. Bien, continuando con los temas importantes en el marco de estos derechos sociales, vamos a dar paso para que el doctor Jorge Gómez de Silva Cano nos hable sobre el artículo 27 de la Constitución, sobre un tema de su especialidad, como lo es el derecho agrario. Y me permite leer una síntesis curricular. El doctor Jorge Joaquín Gómez de Silva Cano es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Campeche y doctor en Filosofía de Liderazgo y Comportamiento Humano por la Universidad Internacional de San Diego, California. En la actualidad se desempeña como magistrado del Tribunal Unitario Agrario con sede en la Ciudad de México, y de hecho vale la pena decir que el doctor Gómez de Silva es magistrado fundador de los tribunales agrarios, tribunales agrarios que se crean con reforma del 6 de enero de 1992. Entonces, ya tiene una gran experiencia impartiendo justicia agraria. En el año 2014 fue galardonado por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en reconocimiento a su trayectoria jurisdiccional. Se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Autónoma de Campeche, la Escuela de Contabilidad y Administración y la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana. Entre sus obras escritas sobresalen los títulos Los Mayas de Campeche frente a la modernización, Tratado de la Justicia Agraria, el ensayo El Derecho en México, dos siglos, 1810-2010, que es parte del contenido de la obra, por lo que hace el derecho agrario revolucionario. Y de hecho, el doctor Gómez de Silva ha escrito un libro sobre el derecho agrario que lo tenemos ya en imprenta como parte también de esas publicaciones conmemorativas del centenario de la Constitución. Este libro es sobre el derecho agrario, que indudablemente estamos esperando ya para leerlo. Y indudablemente lo estaremos invitando para que se esté presentando este libro. Y de hecho el doctor Alfredo Sánchez Castañeda también tiene ahí un par de libros sobre la colección Nuestros Derechos, por lo que hace a los derechos laborales. Doctor Gómez de Silva, bienvenido. Muchas gracias, licenciado Burgoa. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a platicar un poco sobre el surgimiento del proceso de la reforma agraria impulsado por el movimiento revolucionario de 1910 y que tiene su sustento jurídico en el artículo 27 de la Constitución aprobada en 1917. Podemos decir que los constituyentes del 16-17 tomaron
como base para sus reflexiones sobre el tema del campo mexicano, en primer lugar, las leyes de reforma, las leyes impulsadas por el gobierno de Benito Juárez, que estaban encaminadas fundamentalmente a terminar con el control que tenía el clero mexicano sobre la propiedad rural. Dentro de estas leyes tenemos las leyes de desamortización de los bienes del clero, en donde se establecía una serie de prohibiciones para que las corporaciones religiosas pudieran ser propietarias de bienes raíces y de esta manera activar el reparto de la tierra y también, desde luego, recuperar la capacidad productiva en el sector rural. El otro antecedente esencial para la reforma de la Constitución de 1857 fue el propio artículo 27 de esta. Como en el caso del artículo tercero constitucional al que se refería el maestro Ibarra Ponce, la propuesta de Carranza presentada en la instalación del Congreso Constituyente solamente incorporaba algunos aspectos mínimos a las disposiciones contenidas en la Constitución del 57. Los diputados agraristas, principalmente provenientes del movimiento revolucionario, que habían vivido la situación de los campesinos de nuestro país, no estaban de acuerdo con el alcance de la reforma propuesta por Carranza, y así se lo manifestaron a Pastor Rué, que había sido, o que era, con licencia, secretario de Fomento, Agricultura, Industria, Comercio, Trabajo, Petróleo, y además a cuya conducción estaba encomendada la Comisión Nacional Agraria, que era la encargada de instrumentar la política agraria de la Revolución y que encontraba su máxima expresión en la Ley Agraria de 1915, que había elaborado don Luis Cabrera, precisamente con la participación de Pastor Rué. Pues bien, presentada la iniciativa al Congreso Constituyente y rechazada la propuesta de Carranza, se encomendó a Andrés Molina Enríquez, experto, conocedor de la problemática nacional, consultor de la propia Comisión Nacional Agraria, que formulara un nuevo proyecto que incorporara los planteamientos que estaban formulando los agraristas. Y la propuesta que presentó Molina Enríquez fue rechazada por los constituyentes. Entonces le exigieron a Pastor Rué que convenciera a Carranza de que era necesario abrir el tema para abarcar todas las demandas de las clases campesinas y otros aspectos que consideraban los diputados que eran esenciales y que tenían que atenderse en ese momento histórico del Congreso Constituyente en que se estaban repasando los principios esenciales que motivaron la Revolución de 1910. De esta manera se forma una comisión especial que encabezaba el propio Pastor Rué y José Natividad Macías, quienes formulan con la participación de más de 50 diputados un nuevo texto, una nueva propuesta, la cual se presentó a consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales o Primera de Constitución, que como ya se dijo, encabezaba Francisco J. Mujica, quienes formularon el dictamen, formularon unas cuantas modificaciones a la propuesta que llevaron esta comisión especial. Y el día que se presentó
a consideración de la Asamblea Constituyente, se solicitó se eximiera del trámite parlamentario y se entrara directamente al debate. Se declaró en sesión permanente el Congreso y durante 12 horas se discutieron todos y cada uno de los puntos de la iniciativa contenida en el dictamen. De esta manera, en el Congreso Constituyente, los diputados que tenían un denominador común, todos eran liberales, pero estaba un grupo identificado con las tesis de Obregón, los llamados radicales de la izquierda, porque estaban sentados en el ala izquierda del recinto, del Teatro Iturbide, después Teatro de la República. Por otro lado, estaban los moderados, también denominados de la derecha, porque estaban los que se identificaban con Venustiano Carranza, y la gran mayoría de los diputados que no pertenecían a una de las dos corrientes y que de alguna forma estaban dirigidos o encabezados por el propio Pastor Rue. De manera que no hubo choque de ideas liberales, más bien hubo choque de posicionamientos respecto de hasta dónde llegar en el sentido y en el propósito del derecho de la propiedad. En el dictamen se analizan cuatro aspectos fundamentales. Primero, determinar si el derecho a propiedad debía calificarse como un derecho natural. Definitivamente sí, porque se estimó que es precisamente a través de la propiedad de la tierra como el individuo puede, aprovechando sus recursos, satisfacer las principales necesidades de la población. El segundo aspecto toral era determinar hasta dónde podía concederse ese derecho. Y se determinó que no era absoluto. Y para garantizarlo, se estableció que la nación sería la propietaria original de todos los bienes de la tierra, el agua, los bosques, los recursos del subsuelo, los mantos minerales, freáticos, el petróleo, etc. El tercer aspecto era establecer la capacidad para adquirir bienes raíces. El constituyente retomó los pronunciamientos de las leyes de reforma y de la Constitución del 57, refrendando la prohibición para que las corporaciones religiosas adquirieran bienes raíces. Y esta se extendió a los extranjeros que no renunciaran a la protección de su gobierno de manera formal, así como a las sociedades mercantiles, a los bancos, a las instituciones de beneficencia pública o privada, que consideraban los constituyentes que eran medios a través de los cuales el clero burlaba la aplicación y el cumplimiento de las leyes de reforma. El cuarto punto toral que identificaron los miembros de la comisión dictaminadora fue el de cómo resolver el problema agrario nacional, cómo satisfacer las grandes demandas de reivindicación de sus derechos que estaban planteando los indígenas que no tenían títulos para acreditar la propiedad de sus tierras, pero que tenían la posesión inveterada y que habían sido despojados a través de las diferentes etapas de la evolución del país y que habían visto cómo sus tierras habían pasado a formar parte de latifundios y que ellos, de ser propietarios, habían terminado junto con sus familias en peones de las grandes haciendas. En esos cuatro puntos se basó el constituyente para discutir hacia dónde quería
la nación, orientar sus esfuerzos en materia de la propiedad. Se discutieron durante todo el día, durante 12 horas, dijimos, hasta las 3 de la mañana del día siguiente, cada uno de los puntos que contenía el dictamen. Hubo propuestas a favor, propuestas en contra, se tomaron algunas decisiones, se modificaron algunos aspectos, pero en esencia el constituyente cumplió dejando definido hacia dónde tenía que esforzar el gobierno emanado de la revolución su política para satisfacer las demandas agrarias que había recogido el constituyente. Se habló de la necesidad de reglamentar las concesiones de los recursos del subsuelo, de las minas, a los particulares, a las compañías, de la necesidad de imponer un porciento en beneficio de la nación sobre las explotaciones mineras y petroleras, en fin, cada uno de los temas que preocupaban a los constituyentes para evitar que se volviera a formar el latifundio o la gran propiedad en perjuicio de los auténticos originarios propietarios de las tierras, que eran los pueblos indígenas. En este sentido, se eleva a rango constitucional la ley de 1915, que, como ya comentamos, fue elaborada por Luis Cabrera y Pastor Rué, en la cual trataron ellos de reivindicar los derechos de la clase campesina sobre la propiedad de la tierra, del agua, de los bosques y en general de todos los recursos. El artículo 27 constitucional quedó aprobado por unanimidad, según el diario de los debates, a las 3:30 de la madrugada del día siguiente, es decir, del 30 de enero de 1917. Expedida la Constitución y ya presidente de la República formalmente, Venustiano Carranza, designa a Pastor Rué como secretario de Fomento y Agricultura y presidente de la Comisión Nacional Agraria y le encarga llevar a cabo el programa agrario de la Revolución. Y de esta manera surge el proceso de la reforma agraria. Un proceso que estaba orientado como una primera gran etapa al reparto de la tierra. Para ello era necesario abatir los latifundios, desincorporar la tierra concentrada en unas cuantas manos y empezar a devolverle a los pueblos las tierras para su explotación. El país requería, después del movimiento revolucionario, activar el campo, activar la economía, generar alimento, y esto se contempló como una prioridad, resarcir a los campesinos las tierras de que habían sido despojados. Sin embargo, como comentamos, los pueblos no tenían títulos de propiedad sobre sus tierras, y entonces se instituye un proceso de reparto a través de la dotación de ejidos a los pueblos que requirieran superficies de tierra para trabajar, estableciendo incluso la posibilidad de expropiarlas a los dueños, quienes solamente tendrían el derecho de reclamar la indemnización correspondiente ante los tribunales. De esta manera, el primer paso, digamos, trascendente de la reforma agraria es precisamente el reparto de la tierra. Y de esta forma fueron surgiendo una serie de normas que fueron regulando ese proceso de reparto. En primer lugar, la Comisión Nacional Agraria, a través de circulares, iba orientando el esfuerzo de las autoridades, atendiendo las dudas, las confusiones que había con respecto a los amparos que se iban otorgando y que echaban atrás los programas de reparto.
esta serie de circulares estaban dirigidas a regular el procedimiento de restitución, de dotación de tierras, de aguas, de bosques, a determinar las facultades de las autoridades locales, gobernadores de estados, territorios, de las comisiones locales agrarias, de las autoridades de la Comisión Nacional que tenían que instrumentar los procedimientos. En 1922 se expide la ley de ejidos, se suprimen las circulares, se compilan en una ley que empieza ya a definir de manera más estructurada jurídicamente cuáles eran los procedimientos, sus etapas y las facultades de las autoridades agrarias. Conforme avanzó el proceso de reforma agraria, también fue necesario ir ajustando la Constitución, el artículo 27. Por ejemplo, en diciembre de 1933 se reforma la Constitución, el artículo 27, para incorporar las disposiciones de la Ley Agraria de 1915, que fue abrogada en 1934 durante el gobierno de Cárdenas. Se expide el primer Código Agrario que sustituye a la Ley de Ejidos, que sustituye a la Ley de Restituciones de Tierras de 1927, y en este Código Agrario se establece como la máxima autoridad agraria del país en materia de atender y resolver los conflictos del campo al presidente de la República. Se crea el Departamento Agrario en lugar de la Comisión Nacional Agraria, se crea el Cuerpo Consultivo Agrario, se regulan las comisiones agrarias mixtas, los comités particulares ejecutivos, en fin, va tomando forma la estructura de la institución de la reforma agraria como dependencia del Ejecutivo encargada de encauzar el proceso de la reforma agraria para el cumplimiento de sus fines. Después se expide el Código de 1940, tratando de dar una mejor estructura jurídica a las disposiciones de la del 34, y en el 42 se expide el nuevo Código Agrario, con una estructura más perfeccionada, tomando como sustento todas las tesis de jurisprudencia que se habían expedido y que de alguna manera habían sido un obstáculo al cumplimiento de los propósitos del proceso de la reforma agraria. En 1945 se reforma el artículo 27, que determina la incorporación a los bienes de la nación de las aguas del país. En 1946 se restaura la posibilidad de que los propietarios afectados por resoluciones de tierras puedan acudir al juicio de amparo. En 1960 se declaran propiedad de la nación las aguas marinas interiores, la plataforma continental y los zócalos submarinos. Se declara la materia eléctrica de competencia exclusiva de la nación. En el 62 se crea el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en lugar del Departamento Agrario. En 1971 se expide la Ley Federal de Reforma Agraria, que instaura nuevos procedimientos, nuevos centros de población, que regula los procedimientos de permuta de tierras, división y fusión de ejidos, la rehabilitación agraria, que contempla el ejido como una organización económica, establece que los ejidos serán sujetos de crédito, establece la creación de sectores de producción de acuerdo con la rama de actividad especializada de los ejidos, establece los ejidos con vocación agrícola, pecuaria, forestal, pesquera, etcétera, turística, urbana, industrial. Se establece la unidad agrícola industrial para la mujer,
complementando a la parcela escolar que ya existía. En 1975 se reforma el 27 constitucional para incorporar la energía nuclear como tarea exclusiva del Estado. Se creó la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra y el Departamento de Asuntos Agrarios es sustituido por la Secretaría de la Reforma Agraria. En 1993 se reforma el 27 constitucional para establecer la obligación del Estado de impartir una justicia agraria honesta y expedita, garantizar la seguridad en la tenencia de la tierra, brindar asesoría legal a los campesinos, promover el desarrollo rural integral. En 1983 también se reforma la Ley Federal de Reforma Agraria para incorporar una serie de disposiciones tendientes a fortalecer la vida de los ejidos, pero también para que muchas de las facultades que tenía el presidente de la República reservadas de manera exclusiva pasaran al Cuerpo Consultivo Agrario, a las Comisiones Agrarias Mixtas y a la propia Secretaría. En el 87 se incorpora al 27 de la Constitución todo lo relacionado con el equilibrio ecológico. En el 92, la reforma de Salinas, se produce un cambio trascendente en el artículo 27 constitucional porque desaparecen las acciones agrarias. Se declara el fin del reparto agrario, se facilita la enajenación de parcelas, se establece la posibilidad de que se formen sociedades mercantiles propietarias de tierras, se da la oportunidad de que el clero pueda adquirir bienes raíces, las sociedades mercantiles, las instituciones, los bancos, etcétera. Se dijo que era la finalidad promover la capitalización del campo. En 2011 se establece que el desarrollo rural se encaminará a promover el abasto oportuno de alimentos. En 2013, al entrar en vigor las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de la Reforma Agraria se transforma en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En el propio año 2013 se reforma diversos artículos de la Constitución en materia de telecomunicaciones y en materia energética, incluyendo el artículo 27. Los correntié un poco para tratar de llenar el tiempo. Quedamos a sus órdenes posteriormente para cualquier pregunta. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Jorge Gómez de Silva Cano, de uno de los grandes temas de la Constitución, el artículo 27, que de hecho el doctor Gómez de Silva Cano, dentro de su exposición, hizo referencia a los grupos ideológicos que conformaban el Congreso Constituyente y que en esta exposición ustedes pueden ver a los grupos e inclusive los rostros de los principales. El doctor Gómez de Silva hizo referencia al diputado constituyente por Puebla, Pastor Rué, que forma parte de lo que era este grupo identificado como los equilibristas, aquellos que no se encontraban dentro de la izquierda radical o dentro de los sectores, el sector renovador o moderado, que era quienes defendían el proyecto de constitución de Venustiano Carranza. Entonces aquí ustedes pueden ver a Pastor Rué y a Hilario Medina como dos de los que se identifican como el grupo de los equilibristas. En la siguiente lámina se encuentran los renovadores, Félix Palavicini y Gersaín Ugarte, o en el caso de los jacobinos, el diputado Francisco Mújica, quien defendió la laicidad en la educación en el artículo tercero, y el diputado Heriberto Jara, impulsor indiscutible del artículo 123 de los derechos de los trabajadores, de artículo del que el doctor Alfredo Sánchez Castañeda nos va a dar su ponencia. Y me permití leer una síntesis curricular. El doctor Alfredo Sánchez Castañeda es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de París.
Actualmente es titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de Derecho del Trabajo por la Facultad de Derecho de la misma Casa de Estudios. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Sánchez Castañeda es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo para México, América Central y el Caribe, subdirector de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, director científico, integrante del Comité de Gestión Editorial y redactor responsable de la Revista Internacional y Comparada de Derecho de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, editada en Italia. Entre sus publicaciones destacamos algunos de sus títulos, como son La justicia laboral, administración e impartición por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, La seguridad y la protección social en México, su necesaria reorganización, La nueva legislación laboral mexicana y Las transformaciones del derecho del trabajo, también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Cedo el uso de la palabra al doctor Alfredo Sánchez Castañeda. Gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Agradezco al Instituto la invitación de estar aquí, pues ahora en este importante foro sobre educación, reforma agraria y derecho laboral. Y bueno, no sé ustedes, pero yo me quedé encarrilado con las dos anteriores participaciones, con este recuento histórico muy interesante de las dos de los dos expositores, y ya cuando estaban llegando a esta última parte de reformas constitucionales en temas educativos y en temas de reforma agraria, pues le cedieron el uso de la palabra al siguiente ponente. Lo anterior lo comento porque la discusión de los derechos sociales ha sido muy importante por muchas razones, ¿no? La primera, evidentemente, por su inclusión en nuestra Constitución. La segunda es por la necesidad de este tránsito del discurso a la práctica. Y la tercera, pues por una situación eminentemente contemporánea. ¿Cuál es esa situación eminentemente contemporánea? Que hay un cuestionamiento de los derechos sociales, ¿no? Hay un cuestionamiento, pues, de la educación. Aquí se escucharon varias evoluciones que ha tenido el derecho de la educación en nuestro país. De los mismos derechos agrarios hay un cuestionamiento enorme, que sería importante reflexionar al respecto. La reforma energética, por ejemplo, vino a ser al lado el derecho agrario, ¿no? Es más importante el tema de la explotación petrolera, que los derechos agrarios. Entonces, yo me quedé así como con esperar escuchar un poco de algún comentario de lo que nos está tocando vivir actualmente. Y bueno, para seguir el mismo tono, pues tendré que hacer lo mismo, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Entonces, voy a tratar de hacer un recuento muy rápido del artículo 123, pero sobre todo me voy a centrar en las reformas que han habido al 123. Han habido muchas, hay aproximadamente 26 reformas al artículo 123 más la que está por aprobarse por las legislaturas estatales, es decir, tenemos 27 reformas constitucionales, siendo que en los últimos 3 años se han hecho 3, ¿no? Entonces, este gobierno ha hecho, pues, o va a terminar haciendo un 10% de las reformas, o más del 10% de las reformas que se han hecho al 123. Y bueno, es importante hacer una relatoría de las reformas, porque muchas de ellas han sido muy pertinentes, muchas de ellas han sido muy adecuadas, pero también muchas de ellas van en esta tesitura de cuestionar derechos sociales, en este caso el derecho del trabajo.
Veo algunas caras conocidas, entonces no me voy a repetir en honor a las personas que aquí están, que ya he tenido el privilegio de contar con su presencia, evidentemente más el instituto que mi persona. Yo solamente hago una transición entre la Constitución del 57 y la del 17. No me voy tampoco más atrás, porque siempre he dicho que el derecho al trabajo es un derecho moderno. Entonces, el derecho al trabajo existe cuando hay un Estado consolidado y pues cuando ya se dan relaciones de esta naturaleza, es decir, relaciones de subordinación. Suelo decir que todo lo que se cuente previamente pues son historias, no es historia del derecho del trabajo. Siempre suelo hacer referencia, como comentaba, a la Constitución del 57, porque fue una constitución en donde se discutieron los derechos sociales, en donde se querían regular desde este ordenamiento los derechos de los trabajadores. Se hizo esa propuesta, fue una propuesta que no fue aceptada por muchas razones. Una de ellas, a Vallarta, comentaba yo aquí, señaló que la Constitución solamente regula principios, entonces que se debería de regular el principio del derecho al trabajo, ¿no? Y nada más. Mario de la Cueva, uno de los expertos en derecho del trabajo más importantes que ha tenido nuestro país, decía que Vallarta no entendió entre la libertad de trabajar y la ausencia de libertad para contratarse, y en ese sentido la necesidad de sí regular derechos laborales desde el texto mismo de la Constitución. Pero bueno, Vallarta dice que fue algo que, perdón, Mario La Cueva dice que fue algo que no entendió Vallarta en su momento. Por muchas razones no se avanzaron en materia de derechos laborales, aunque hubieron inclusiones muy importantes. Evidentemente se estableció la libertad de trabajo, también se estableció pues la prohibición del trabajo forzoso, de nadie ser obligado a trabajar, también se estableció la libertad del derecho de asociación, esto por el derecho de formar sindicatos, y entre otras reformas pues también se estableció la preferencia que se tenía que dar a los mexicanos sobre los extranjeros, ¿no? Constitucionalmente estaba esa regulación, ahora por temas de derechos humanos pues sabemos que no pueden haber ningún tipo de discriminación, entre ellas en materia de nacionalidad. No se incluyó en la Constitución del 57, sin embargo sí hubieron muchas legislaciones estatales que empezaron a regular los derechos de los trabajadores. Nosotros podemos comentar, por ejemplo, el caso de Veracruz, podemos comentar también el caso de Yucatán, podemos mencionar también el contenido del programa del Partido Liberal Mexicano, que yo diría que en mucho el espíritu del artículo 123 está en el programa del Partido Liberal Mexicano. Y bueno, dentro del desarrollo de la discusión del artículo del artículo quinto constitucional en el constituyente sobre la libertad de trabajo, es ahí en donde se hace la propuesta, Heriberto Jara, de uno de los diputados jacobinos, que yo decía que son jacobinos, no porque siguieran a Juan Jacobo Rousseau, sino porque hacía referencia a los dos sectores o a los dos bandos que habían, pues durante la Revolución Francesa, los girondinos y los jacobinos. Los girondinos que venían del departamento de la Gironda, ahí donde está Burdeos, donde se hacen vinos, y los jacobinos porque se reunían en la iglesia de San Jacobo, en París, ¿no? Entonces no tenía que ver nada Rousseau con este aspecto. Pero bueno, los diputados jacobinos hicieron la propuesta durante la discusión del artículo quinto constitucional, pues que se formara una comisión
para que en la misma se evaluara establecer derechos de los trabajadores. Entonces, Pastor Rio estuvo ahí, Heriberto Jara, José Natividad, Victorio Huerta, fueron algunos de los constituyentes que participaron y quienes propusieron redactar un artículo 123 constitucional. Este artículo 123 constitucional resultó innovador, porque por primera vez se regula en un ordenamiento constitucional de esa naturaleza derechos de los trabajadores. Esto no sabemos, habría que encontrar evidencia, algunos dicen que sí lo hay, pero bueno, no sabemos hasta qué punto pudo generar influencias internacionales. Algunos dicen que el 123 inspiró o fue parte fundamental en la creación en 1919 de la Organización Internacional del Trabajo. Y sí, si ustedes ven pues el documento que le da nacimiento al artículo, a la Organización Internacional del Trabajo, van a encontrar muchos de esos derechos que de alguna manera compila la Constitución mexicana, ¿no? Una serie de derechos pues fundamentales para los trabajadores, ya sea en relaciones al salario, ya sea en relación al descanso, ya sea en relación a las mujeres y a los menores, ya sea en relación a la estabilidad en el empleo, ya sea que tenga que ver con temas de salud, con el tema de derecho de asociación, con temas relativos a la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Es decir, el artículo 123 fue muy innovador en su momento por todos estos contenidos que se incluyeron en el mismo. Evidentemente no fue un artículo perfecto. ¿Por qué no fue un artículo perfecto? O fue un artículo que también se tuvo que ir adecuando según las circunstancias nacionales, y eso ha dado origen pues a las 26 reformas constitucionales que se han hecho al 123. Estas 26 reformas constitucionales, de alguna manera, como comento yo, han permitido contar con una mejor legislación laboral, pero también habría que decirlo, en algunas ocasiones ha implicado pues limitar derechos a los trabajadores desde la Constitución misma, ¿no? Que es un tema muy interesante. Pero bueno, las primeras dos reformas fundamentales fue las ocurridas en el año de 1929. ¿Por qué son dos reformas muy importantes? Bueno, porque en primer lugar se federaliza la materia laboral. ¿Eso qué quiere decir? Que antes del 29 la competencia para legislar en materia laboral era de los estados. Se llegó a la conclusión, yo debo de confesar que todavía no sé hasta qué punto fue la mejor idea, de que fuera una competencia del Congreso Federal, que fuera el Congreso de la Unión el que se encargara de regular en materia laboral. Eso originó que hasta 1930 tuviéramos nuestra primer ley federal del trabajo y se dejó que la competencia para legislar en materia federal fuera del Congreso de la Unión, pero para aplicar la ley se dividió la competencia entre los estados y la federación. De ahí que nosotros tengamos la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y a nivel de cada entidad de la República tengamos las juntas locales de conciliación y arbitraje. Bueno, fue una reforma que federalizó el derecho del trabajo, ustedes podrán decir hizo homogéneos los derechos de los trabajadores, pero la legislación estatal que había antes del 29, después de la Constitución del 17, pues a mí me parece que era una buena legislación, una legislación incluso progresista, pero bueno, se determinó centralizar el tema de la legislación en materia laboral. La segunda reforma, que fue muy muy importante, tuvo que ver con declarar de utilidad pública
la expedición de una ley de seguridad social. ¿Y eso por qué? Porque en la Constitución del 17 se les fue, ¿no? Bueno, no se les fue, hay una explicación. No incluyeron el derecho a la seguridad social, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, ¿cómo es que no incluyeron al ISSSTE y al Seguro Social, que tan fundamentales son? Bueno, es relativamente normal porque si ustedes, o explicable, si ustedes revisan la historia del derecho del trabajo o del derecho social, primero aparece el derecho al trabajo y años después la seguridad social. Uno de los grandes modelos de seguridad social pues aparece en Inglaterra hasta los años 30. El otro modelo de seguros sociales que nosotros tenemos, pues sí aparece a finales de siglo XIX, pero ya consolidado en el siglo XX como un modelo, ¿no? De hecho, debo decirles que la expresión de seguridad social no existía, ¿sí? Hay un antecedente en un documento de Simón Bolívar, hay un antecedente muy importante. Estados Unidos expide una ley de seguridad social, ¿no? Pero no era una noción que existiera, y es relativamente explicable porque primero se buscaron garantizar los derechos de los trabajadores y después se buscó garantizar pues las contingencias que podían sufrir esos trabajadores en el ejercicio pues de una actividad, y también prever un estado de jubilación para los trabajadores. Es decir, ese estado de júbilo implicaba recibir una pensión. Entonces, es explicable que no haya aparecido desde sus orígenes en el artículo 123, pero es una de las grandes reformas de es la segunda gran reforma que se hace al artículo 123 en 1929. Esta otra reforma muy importante en el 33, que tiene que ver con la fijación del salario mínimo y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Si ustedes revisan legislación de otros países, es un derecho que prácticamente no van a encontrar, ¿eh? Dicen, bueno, a ver si tienen derecho a un aguinaldo, ¿no? A una compensación de fin de año, pero todavía, aparte de ese aguinaldo, darle una participación en el reparto de utilidades, pues es algo que solamente existe en este país. Y es algo tan importante que les quiero decir que si en México existe tanta subcontratación o tanto outsourcing, como se conoce, es justamente porque las empresas quieren evitar el pago de reparto de utilidades. Déjenme, les doy un ejemplo muy rápido. Cuando ustedes están en un régimen de outsourcing o de subcontratación, quiere decir que una persona los contrata, pero trabajan para otra, ¿no? Entonces hay una relación triangular, no una relación directa patrón-empleador. Entonces, en la industria minera es un caso interesante porque en la industria minera, si ustedes son mineros, pueden tener una expectativa, depende de dónde trabajen, pero por ejemplo en las minas de oro que hay en Durango, pueden tener un reparto de utilidades de aproximadamente 500 mil pesos, ¿no? Entonces, es una cantidad, es un trabajo muy pesado, pero es una cantidad muy interesante, yo diría, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ahora las empresas mineras? Bueno, entonces ya no contrato directamente al trabajador, sino contrato a una empresa que me preste el servicio. Y yo a la empresa no le pago utilidades, ¿verdad? Le pago al trabajador, y el trabajador sí va a recibir utilidades, pero de las ganancias de la empresa que lo está contratando. Entonces, de tener una utilidad de 500 mil pesos, con suerte tienen un reparto de utilidades de 5 mil pesos. Entonces, este derecho tan fundamental de los trabajadores, el reparto de utilidades, pues de alguna manera ha resultado perverso para los propios trabajadores, porque eso ha originado que se fomente y que exista mucho en nuestro país la subcontratación. En el año de 1961 se hace una reforma muy importante que tiene que ver con dividir el artículo 123 en dos apartados. Por un lado, los trabajadores del sector público, y por otro lado, los trabajadores al servicio del Estado o en una entidad de naturaleza pública. Y esto
tiene muchas explicaciones, pero ha tenido pues consecuencias, yo diría, no adecuadas para los trabajadores. Y voy a dar un ejemplo. Si ustedes se jubilan por el Seguro Social, su pensión mínima garantizada equivale ¿a cuánto? A un salario mínimo, ¿no es cierto? Que es muy poquito, estoy de acuerdo con ustedes. Si ustedes se jubilan en el sector público, su pensión mínima garantizada es de 2 salarios mínimos. Entonces, tenemos pensionados de primera clase y de segunda clase. Y bueno, es uno de los elementos pues no adecuados que ha generado, entre muchos más, que ha generado la división del 123 en 2 apartados. En 1972 se reforma otra vez la Constitución y se crea el Fondo Nacional de Vivienda. Es el famoso Infonavit, ¿no es cierto? Evidentemente fue una reforma también muy importante, mañosa, por un lado, habría que decirlo, ¿no? Porque originalmente el 123 le decía a los empleadores, tú tienes la obligación de proporcionarle vivienda, le decía a los empleadores o a los patrones, tú tienes la obligación de proporcionar vivienda, ¿no? Entonces, el Estado dijo, bueno, vamos a crear un organismo, tú ahí aporta y ya que sea este organismo el que le garantice a los trabajadores el derecho a la vivienda. Entonces, quizás fue un poco mañoso, también habría que decirlo, un poco entendible, porque no todas las empresas tienen la posibilidad. Imagínense un trabajador que entra a una tienda, ¿no? A una recaudería y que le empiece a decir a su empleador, oye, me tienes que proporcionar una vivienda. Estaría como un poco complicado, ¿no? Entonces, sí hay cierta explicación del porqué de esta reforma. Siempre he pensado yo que el derecho a la vivienda es dentro de los grandes derechos sociales, ¿eh? O sea, el derecho al trabajo y el derecho a la vivienda a mí me parecen fundamentales. Nosotros hemos visto cómo ha ido evolucionando este derecho a la vivienda o cómo se ha ido haciendo efectivo, porque originalmente este Fondo Nacional de Vivienda era el que construía viviendas, ¿no es cierto? Y era el que otorgaba las viviendas, o a veces el propio Seguro Social se encargaba de construir viviendas de diferentes tamaños, y ahora tenemos que no es a través de una sociedad que la contratamos nosotros y después se le paga a una empresa privada para que esta empresa privada pues construya vivienda y nosotros podamos acceder a nuestro derecho a la vivienda. Entonces, es un derecho que ha cambiado mucho en nuestro país y que es, yo diría, de las grandes deudas sociales que existe, porque la calidad de la vivienda pues ha sido pues de muchas naturalezas. El derecho a la vivienda no atiende a la familia, ¿no? Porque en otros países la vivienda que se le proporciona a los trabajadores está en función del número de integrantes de la familia, y en el caso de México no. La vivienda que se le proporciona a los trabajadores, desafortunadamente, está en función del ingreso que tiene esa persona. Entonces, eso puede hacer que, pues, eso le limita su derecho a la vivienda y hace que pues muchas personas puedan ejercer ese derecho a la vivienda pues en un lugar relativamente apartado, ¿no es cierto? Y que quizás ustedes seguramente conocen muchos ejemplos, viven en el Estado de México, pero rentan en el Distrito Federal. Y los fines de semana, si tienen suerte, se van a su casa, ¿no? Entonces, es una situación que sucede. Un problema que se está tratando de resolver ahora es que pues hasta hace unos años ustedes tenían que ganar por lo menos 3 salarios mínimos para poder acceder al Infonavit. Ahora se está tratando que estas personas con menos de 3 salarios mínimos puedan tener acceso al derecho a la vivienda. Pero bueno, una reforma importante. Por otro lado, también una de las reformas para mí más trascendentales, lo van a ver
cuando lo comente al final, es la que tuvo lugar en el 78. ¿Por qué en el 78? Porque en el 78 se dice que debe haber un vínculo entre la escuela y el trabajo. Se hace una reforma en materia de capacitación y adiestramiento, señalando que pues, la escuela es el primer paso que da una persona para poder conseguir un trabajo. O sea, que no hay una, que debe haber una vinculación entre la escuela y el trabajo. Debo decirles a ustedes que en varias épocas, en el 78, en los 80s, en los 90s y ahora, se trata de impulsar este modelo y se toma de referencia el modelo alemán, que Alemania es el ejemplo por naturaleza de cómo se busca que desde la escuela se esté insertando a las personas en el trabajo. A lo mejor es una escuela en donde van 3 días a tomar clases y los otros 2 días van a trabajar, ¿no? Porque hay una compañera, ya le dijo, oye, qué buena escuela es esa que voy tres veces a la semana. Sí, vas 3 veces a la semana, pero los otros 2 días vas a una empresa. Entonces, tu formación es directamente en la empresa y eso te va a garantizar que vas a tener trabajo, ¿no? Entonces, hay un seguimiento de las personas desde que están en secundaria para colocarlas en una actividad profesional, garantizando, eso es bien importante, la igualdad de oportunidades. Todos pueden hacer todo lo que quieran, pero evidentemente ya por diferentes circunstancias, unos van a hacer unas actividades u otros otro tipo de actividades. No es que le digan al Estado, yo quiero ser médico y quiero que me des una plaza, ¿no? O quiero ser maestro y quiero que me des una plaza. No, no funciona así, ¿no? Tiene que haber igualdad de oportunidades y ya después depende del trabajo de las personas. En el 86, constitucionalmente, se crea la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Hace en el 2014… que incrementa la edad mínima para trabajar de 14 a 15 años, como existe a nivel internacional, pues recientemente, en febrero de 2016, se desindexó los salarios de todo tipo de sanciones o multas, porque ustedes analizan la Constitución, pues decía que las sanciones y multas se iban a calcular en función del salario mínimo y se decía que eso impedía que se incrementara el salario, ¿no? Porque era una unidad para medir otras cosas. Bueno, ya se le quitó ese pretexto a los empleadores, entonces esperemos que ya el salario mínimo pues se pueda incrementar. Pero vean ustedes, vamos mencionando 2 reformas muy importantes en los últimos 3 años. El incremento de la edad mínima para trabajar de 14 a 15 y por otro lado la desindexación del salario mínimo y la creación de esta unidad de medida y actualización que es con lo que se va a servir de criterio para multas o sanciones. Y la tercer gran reforma es la que estamos viviendo en este momento, hoy, ¿no? Ya se aprobó por el Senado, ya se aprobó por la Cámara de Diputados que las juntas de conciliación y arbitraje desaparezcan, que los asuntos laborales se vayan a los tribunales, que ya no tengan que ustedes ir a las juntas. Ahora hay unos comerciales en la televisión, si los han visto, hablando de las bondades de las reformas que se han hecho y señalan esta. Comento el comercial porque evidentemente es un comercial que miente. El comercial dice que en 3 meses les van a resolver un conflicto laboral. Eso no va a suceder. Que desde mi perspectiva sí se va a mejorar la calidad de la justicia laboral, eso es un hecho, sobre todo a nivel federal, ¿no? Entonces, una tercera reforma muy, muy importante que se ha hecho o que está en curso, ¿no? Ya las legislaturas estatales, el tiempo que se tarden, va a hacer que el Ejecutivo pues publique el decreto respectivo. Y bueno, hubo una reforma también importante que tiene que ver, una reforma del 99, que tiene que ver con agentes del Ministerio Público y miembros de las instituciones policiales, en donde se estableció que estas personas, si eran despedidas injustificadamente, no iban a tener derecho a ser reinstaladas.
Y bueno, todo trabajador desde la Constitución se establece que, pues si ustedes los despiden, tienen derecho a que los indemnicen con 3 meses o que los regresen a su trabajo. Entonces la Constitución dijo, bueno, sí, menos para los policías, ¿no? Entonces, ¿eso por qué lo hacen? Pues por el estado de desconfianza que hay hacia los cuerpos policíacos, ¿no? Porque un policía que cometía actos de corrupción y contando con autoridades ineficientes que no saben cómo hacer un despido, pues terminaba siendo reinstalado, ¿no? Entonces, no querían reinstalar a policías corruptos, pero evidentemente lo que está mal es cómo se hacía el despido y cómo se contrataba, porque esta reforma pues barrió parejo y todo personal de las fuerzas policíacas que es despedido injustificadamente ya no tiene derecho a regresar al trabajo y solamente tiene derecho a una indemnización. Entonces, este punto lo comento porque quizás es un ejemplo de cómo han ido cambiando las relaciones de trabajo en estos últimos días. Nosotros podemos dar este ejemplo, podemos señalar cómo a pesar de tener una constitución que garantiza el derecho al trabajo, pues tenemos un desempleo muy grande, ¿no? Sobre todo en jóvenes. Los jóvenes tienen un 100% menos de posibilidades de encontrar un empleo, ¿no? Si la tasa de desempleo del país está en 6%, la tasa de desempleo de los jóvenes es de 12%. Por eso esta reforma del 78 es muy importante, porque es importante fomentar su ingreso al trabajo. Por otro lado, nosotros nos encontramos también con un desempleo de aquellas personas que son adultos maduros, es decir, aquellas personas que tienen entre 40 y 50 años, que no son jóvenes para que los puedan contratar finalmente, no son jóvenes como para aceptar un empleo que digan, bueno, pues sí, con esto puede sobrevivir yo, pero no mi familia. Y por otro lado, pues tampoco tienen las semanas suficientes de cotización para poder contar con una pensión por años trabajados. En el contexto mexicano, también nosotros nos enfrentamos a la informalidad laboral. Esta informalidad laboral que tiene muchas expresiones, que nosotros la podemos ver sobre todo, la manera más visible es en el comercio ambulante. Y bueno, estamos en una situación en donde solamente cada 5 de 10 personas tienen el acceso garantizado a condiciones de trabajo y seguridad social. O sea, hay un 50% de la población que no sabe qué es un aguinaldo, que no sabe qué son las vacaciones, que no sabe qué es el reparto de utilidades y que tampoco sabe qué es la seguridad social, al menos no en su versión de ISSSTE y de Seguro Social. Seguro Popular sí, pero en su versión de institución de seguridad, de seguros sociales, no. Son trabajadores que dentro de algunos años no van a tener una pensión de jubilación, o sea, no van a llegar a su edad madura con júbilo, ¿no? Porque no va a haber jubilación. Entonces, estos elementos que yo comento, evidentemente implican un cuestionamiento del derecho al trabajo. Por otro lado, está el hecho de que cada vez nosotros tenemos más inestabilidad en el trabajo. Está documentado que en México las personas duran aproximadamente 5 años en su trabajo. Cada 5 años están cambiando de trabajo. Por otro lado, tenemos a muchos trabajadores independientes. Un trabajador independiente no tiene acceso a derechos laborales, porque para tener acceso a derechos laborales tienen que ser trabajadores subordinados. Por otro lado, estamos enfrente de un incremento, pues de lo que algunos llaman falsos trabajadores independientes, trabajadores que les decimos nosotros que son independientes, pero en realidad son trabajadores que tienen una relación con una empresa bien determinada, que solamente trabajan para esa empresa y que de ahí reciben pues prácticamente el 100% de sus ingresos. Piensen ustedes en todas las personas que venden productos por catálogo.
no se asumen como trabajadores subordinados, sino como trabajadores independientes. Bueno, ellos en el fondo en realidad son falsos trabajadores independientes. Hay otros fenómenos que podríamos mencionar, pero quedan 8 minutos para que transcurran 2 horas y solamente voy a comentar que a pesar de todos los cuestionamientos que yo he señalado hace un momento, el artículo 123 constitucional sigue siendo un faro que nos puede dar luz en el camino. Les voy a decir por qué. Porque gracias a una reforma que se hizo en los años 80, la Constitución, el artículo 123, no hace diferencia entre el trabajo independiente y el trabajo subordinado. Es decir, es una Constitución que le garantiza el derecho al trabajo a todos. Esto es muy importante, dado que tenemos, como lo señalaba hace un momento, un incremento del trabajo independiente. De hecho, en materia de seguridad social, la reforma que se hizo desde 1929, pues establecía la necesidad de crear una serie de seguros para trabajadores campesinos y, subrayo, no asalariados. Es decir, el artículo 123 está pensando en todos los trabajadores subordinados o no subordinados y en ese sentido al acceso a un derecho a la seguridad social independientemente si son trabajadores asalariados o no asalariados. No asalariados, estamos pensando en los trabajadores independientes. Por otro lado, o en tercer lugar, quiero decir que la Constitución establece la obligación del Estado y de la sociedad de contribuir al fomento del empleo. Es decir, el hecho de que una persona no tenga trabajo no es un tema no es un asunto de naturaleza individual, sino es una responsabilidad del Estado y una responsabilidad también de la sociedad. Y en cuarto lugar, gracias a la reforma de 1978, que les comento que para mí es fundamental, pues establece el derecho a la capacitación y adiestramiento, o derecho a la formación profesional, es lo mismo. ¿Qué es lo importante de este derecho a la formación profesional? Que es un derecho con el cual cuentan las personas, incluso si no tienen trabajo. El derecho al trabajo o el derecho a la capacitación y adiestramiento se da en el trabajo, ¿sí? Pero un derecho a la capacitación y adiestramiento o a la formación profesional entendida de manera amplia se aplica para las personas que no tienen trabajo. ¿Por qué? Reforma del 78, fundamental, porque el derecho a la capacitación y adiestramiento empieza desde la escuela, es decir, antes de que ustedes ingresen al mercado de trabajo. Y este derecho a la capacitación y adiestramiento que les debe garantizar el Estado, lo tienen incluso si pierden su empleo para poder ingresar nuevamente al mercado de trabajo. Con esto quiero llegar a la conclusión con ustedes, es que el 123 pues sigue siendo un gran sol que puede seguir iluminando los derechos de los trabajadores y de los no trabajadores, simplemente para todas aquellas personas que realicen una actividad laboral, a pesar del gran cuestionamiento o de la gran crisis de los derechos sociales que vivimos hoy en día. Muchas gracias.